a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Nos hemos esforzado en salir adelante, hemos puesto nuestro granito de arena, hemos puesto nuestros dos pececitos, nuestros pancitos, para que el Señor los multiplique. Así es, pues lo hemos puesto y Él lo ha multiplicado. Es lo único que quiere ese, que nosotros le digamos, aquí estamos, Señor. Nos esforzamos para salir adelante. Así que aquí está este esfuerzo, este alimento que me ayuda a fortalecerme, que me ayuda a levantarme. Y veamos, veamos qué nos dice el Señor hoy día, que nos sigue Pablito ahí ayudándonos a salir adelante. Y invitación a vivir santamente, empezamos a ver ayer. Y hoy día veamos qué nos dice. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Serán así limpios e irreprochables. Serán hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual deben brillar como antorchas en medio del mundo. Palabra del Señor. Entre la cual deben brillar como antorchas en medio del mundo, hermanos queridos. Esa luz que necesita el mundo hoy día, te necesita. Por eso dice que alabamos todos sin murmuraciones y discutiendo, sin estar discutiendo, sin estar pelando, ¿ya? Sino que seamos limpios, dice el Señor, sin manchas. ¿Para qué? Para que brillemos, brillemos ahí en el mundo, en tu mundo interno, para que tú muchas veces estás en tinieblas porque te cerraste al Señor. Entonces pídele, Señor, ven a iluminar mi vida, para que yo pueda ir a iluminar a los que están alrededor, con los que trabajas, con los que vas a comprar, con los que te vas en la calle, que en el taxi, que en el colectivo, ahí, que en el metro, tanta gente que está ahí con su cara agria, una sonrisa, una cara alegre, a lo mejor esa persona le va a levantar, a lo mejor esa persona le va la única lucecita que ha tenido del día. Y si puedes fuera predicar, ¿te acuerdas que hemos dicho tanto? Que nuestro santo nos dice, nuestro sacerdote, predica todo el día, todo el día. Y si es necesario, habla. ¿Qué significa, hermano querido? Que podemos predicar todo el día con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestra sonrisa, con nuestro afecto. Ya, en el amor del Señor. Y ahí va a ver la gente. La gente va a ver que siempre hay una sonrisa, que siempre hay un gesto amable. Y que cuando tú hables va a ser siempre para edificar, no para destruir. Que cuando tú hables va a ser siempre para llevar una luz de esperanza, no una luz de división. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser antorcha en medio de las personas que me rodean. Muy difícil, Señor, pero si tú me ayudas, voy a ser esa luz que tú necesitas. Hay una luz delante de ti. Hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús.
ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. La luz de Jesús.